Bueno, allí es una de las batallas más reñidas de la noche. ¿Cuáles fueron las sensaciones que le dejó a usted la batalla? Ah, me dejó, no sé, inconformidad, la verdad. No me sentía muy motivado como para hacer más de lo que hice. ¿Qué le pareció el formato? ¿Es nuevo acá? ¿Qué le pareció? Cambiaría el 2x2, cambiaría por un 4x4, entonces, o por un hard mode. Y sí, nada más. ¿Y qué fue lo que más le gustó del formato? Me gustaron las imágenes, me gustaron mucho las imágenes, sí. ¿Qué debe mejorar G para la otra fecha? Ay, actitud, personalidad, ya, agresividad, más, hacer las barras más inteligentemente, más, no sé, pensar más las cosas antes de decirlas, más, no ser solo freestyle, o sea, hacer freestyle, pero un poco más con conciencia. Entonces, ¿siente usted que el resultado fue justo? Justísimo, justísimo, justísimo. De hecho, al final de la batalla, yo lo digo, ya, o sea, 10 me rompió, literal. No te aceptaron nada más. ¿Siente usted que esto lo que va a hacer es como tratar de mejorar el nivel acá de ese tipo de formato, debido a que se tiene que practicar más? Y no sé, bueno, lo que yo pienso, por lo menos, es que recuerdo Supernatural 2017, que fue la que yo gané, que nos limitaron a no decir malas palabras ni nada, ¿me entiendes? Entonces, si eso fue una limitación y lo hice bien, entonces una temática o una imagen no puede impedirme no hacerlo bien, ¿me entiendes? Simplemente más concentración a la hora de hacerlo. ¿A cuál de todos los gallos les gustaría enfrentarse? César. ¿Cómo se ve G para la Red Bull? Voy a ganar. Eso sería todo. Muchísimas gracias y muchos éxitos.